Nosotros tenemos un proyecto que hace 3 años que lo tenemos usando, los distintos tipos de insumos con distintos sistemas de aplicación. Y lo que nos propusimos era generar información de cómo afecta al suelo, si es que llega a afectar la napa, cómo libera toda la parte de nitrógeno a la atmósfera y la producción. Es lo que tuvimos durante 3 años con parcelas grandes, haciendo ensayos de distintas dosis y evaluando. Bien. Es lo que se presentó hoy, resultados de esos. Y una guía mínima de puntos mínimos, como para que el productor vea que no es tan difícil poder transformar desechos en insumos. Lo primero fue ir al establecimiento, ver qué sistema tenían, qué producían, si eran líquidos, si eran más sólidos o qué era. Dimensionar bien el sistema donde se iba a tener que depositar y tratar, hacer el saneamiento, que se llama. Y a partir de ahí, una vez que está esos desechos están estabilizados, sacar muestras, mandarlas al laboratorio a analizar. Bien. Es fundamental conocer qué es lo que tienen. Bien. Hacer análisis de suelo es fundamental para saber lo que nos falta. Entonces, en función de lo que tengo en el suelo, lo que me da el desecho, bien, definíamos qué dosis aplicar. Bien. Y no hemos usado durante todos estos 3 años nada de fertilizantes químicos. Bien. Ese es el grave problema que hay, es que la mayoría de la gente los pone o los tira en zanjas, pueden llegar a cursos de agua. Entonces hay que hacer un buen dimensionamiento de las lagunas o del sistema que uno tenga, tratar de impermeabilizarlo, y en función del tamaño que tiene, establecer una rotación de cultivo con una superficie, bien, para que vos lo puedas ir usando. Bien, y no permitir que se rebalsen. Es un buen uso agronómico de esos desechos. Nosotros hacíamos toda la parte de investigación, pero la gente acá de las taperitas hizo toda la parte de evaluación económica. Bien. Y bueno, ellos mostraron hoy lo que es el margen, el ahorro que han hecho de $80 por hectárea en los sólidos, de $140 en el sistema que se inyecta por hectárea, y eso es ahorro para la empresa. Y a su vez aliviar todo un problema de posible contaminación ambiental. Bien. Se viene un marco legal, bien, que va a ser bastante estricto, que no se va a hacer ahora, pero es mejor que se empiecen a probar y a preparar, que en los próximos años va a venir, y después hacer todo de golpe y rápido y todo sale muy caro y va a implicar a muchos productores por ahí tener que cerrar. Entonces, la recomendación es vayan despacito haciendo las cosas que van a ayudarle a mantener un sistema más estable, que va a tener menos gastos y más producción, y a la hora que venga la legislación no va a tener problemas.